Todo el mundo está con la cantaleta de la Cámara de Cuentas. ¿Y por qué digo cantaletas? Porque lo que tenemos hoy día, el escándalo, el bochorno, ese conflicto que tanta indignación causa, eso que tenemos hoy día, señores, es producto de un pacto. Un pacto que Luis Abinader nunca debió hacer y que incluso la sociedad le advirtió que no lo hiciera. Pero por aquello de que yo soy el presidente y que yo no tengo que dejarme llevar de lo que diga un comentarista de pacotilla en un programa de radio. Ah, pero cuando hay que colocar figuras en programas de radio, se les olvida eso. Cuando hay que mandar a sacar talentos, comentaristas, analistas de televisión, radio, o ponérsela difícil a la gente que hace YouTube, bueno, pues ahí de repente el comentarista en cuestión adquiere el peso de vida. Pero para ningunearlo cuando se trata de una decisión que se va a tomar desde el poder, ahí no. Yo soy el presidente, el que sabe soy yo. Yo no tengo que escuchar eso. Señores, esto que está ocurriendo hoy día en la Cámara de Cuentas, en donde lo último que tenemos es que no se puede tocar a los miembros que quedan. Y no es que eso me cause ruido, no. Es que no se puede criticar, y el presidente lo sabe, a la actual Cámara de Cuentas. Y oigan lo que voy a decir. El presidente Luis Abinader prefirió sacrificar a Janel antes que tocar a los demás miembros del Pleno que surgen fruto del pacto, fruto del consenso con la fuerza del pueblo y el PLD. Que ahora de repente hemos olvidado eso. El presidente nunca debió entrar en esa vuelta, porque son los miembros que quedan los que a su vez están defendiendo las auditorías que curiosamente el presidente criticó en su momento. O ya olvidamos cuando en un discurso nacional, tras hablar de auditorías maquilladas, el presidente Luis Abinader le pidió frente a las cámaras a Hugo Álvarez que renunciara. El otrora flamante presidente de la Cámara de Cuentas, amigo de Danilo Medina. Ya olvidamos eso, eso pasó, eso está ahí. Que renuncie, le dijo públicamente. Y habló de las auditorías en cuestión, pero oh sorpresa, que hoy día Luis Abinader prefiere sacrificar a Janel Ramírez, que, y lo voy a decir, es el único miembro del PRM ahí, impuesto en ese organismo por una persona de la más entera confianza de Luis Abinader en ese entonces, hoy día caído en desgracia. Ese señor es quien coloca a Janel Ramírez ahí. Está Mario Fernández, que se supone que es el independiente, y están los otros tres miembros que surgen de la coalición en ese momento, PLD Fuerza del Pueblo. Y eso lo explica todo. Pero este chanchullo que se ha armado ahora, este lío, es el reflejo, o más bien el resultado, de un pacto que el presidente no debió hacer. En aquel entonces él tenía la sociedad a su favor para promover una Cámara de Cuentas de manera genuina e independiente, pero no entró en esa. Y eso es hasta chocante, eso es disonante. ¿Y por qué? Bueno, pues porque él sí se atrevió a nombrar a Miriam, se atrevió a nombrar a Jenny y a revalidar a Wilson. Pero cuando tuvo que enfrentarse cara a cara con Danilo y Leonel en el proceso de conformación de la Cámara de Cuentas, ahí le faltó valor al presidente. Le faltó valor y entró en el juego que le impusieron Leonel y Danilo. Pero más Leonel que Danilo, porque los expresidentes tenían algo en común. Y ahí no había que negociar nada. Ahí no había que hacer alianza. Era visible
que se necesitaba una cámara de cuentas que, aunque nueva, fuese literalmente hablando más de lo mismo. Aquella frase de que las cosas tienen que cambiar para que todo siga igual, o es preciso que para que todo cambie, para que las cosas sigan igual. Eso fue lo que pasó en la Cámara de Cuentas, señores. Y le dieron el presidente, no sabiendo que estaba en agenda, un poco más adelante, unos cuantos meses después, hacer saltar al muchacho del cargo. Porque independientemente de las intenciones de Janel con las muchachas que lo tiraron para adelante, la realidad es que ese es un tema político. Tenían que cortarle la cabeza a ese muchacho, al cual, también tenemos que decir esta verdad, el cargo le quedó grande. El presidente Luis Abinader se ha dado tarde, se ha dado cuenta tarde, señores, de cuál era la trampa, de cuál era el gancho con la conformación de esta actual Cámara de Cuentas. Y ahora tenemos un lío innecesario, porque todo lo que él tenía que hacer en aquel entonces era armarse de valor, aprovechando el respaldo popular que tenía por encima de Danilo, por encima de Leonel, y estructurar una Cámara de Cuentas lo más cercano posible a la independencia. Pero lo que está pasando hoy día nos confirma que no fue así. María Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Está en otra realidad? Yo supongo que ella está en otra realidad. Una vida, una realidad paralela a la que está viviendo el común dominicano. Exacto. Entonces ella dice, bueno, yo soy ministra de Cultura, yo tengo que promover la cultura, esto me parece una buena iniciativa, tenemos a uno de los mejores montajistas, directores de teatro, como Wadi Jaque, vamos a darle una historia que siempre se ha tratado de la forma más conservadora, todo lo que tiene que ver con Trujillo, tanto en el cine como en el teatro, todo lo que se ha hecho que tenga que ver con ese tema, siempre parte de una mente conservadora. Dice la ministra, es interesantísimo poner a Wadi Jaque, que es un vanguardista, y que nos dé una mirada, otra óptica de nuestra historia, ¿no? Con la calidad, ¿verdad?, acostumbrada. O sea, una obra que no es la primera vez que se lleva a cabo, ¿eh? O sea, no, pero se ha llevado a cabo varias veces. Pero estoy seguro que va a ser la primera vez que se va a llevar a cabo desde un punto de mirada no tan conservador. Sí, sí, lo que quiero decir es que no es la primera vez que esa obra en sí misma se estrena, sino que ya se estrenó el año pasado y eso. Sí, pero no por Wadi Jaque. Sí. Sí. Sí, claro, todo el tiempo. Ah, pero espérate. No, yo te estoy hablando de una... De una repauta, ¿no? Estamos hablando ¿Costó eso mismo? Bueno, yo no sé cuánto costó originalmente. La mejor pregunta es esa, ¿cuánto cuesta? No sé cuánto costó. No tengo el monto de cuánto costó originalmente. Pero, y no he visto la obra, no he tenido la oportunidad. Ahora bien, la obra tiene un despliegue que es de recursos numerosos y cuantiosos. Ahora bien, 40 millones de pesos. Edwin, estamos hablando de disparate aquí. ¿Por qué estamos hablando de disparate? No, obviamente.
¿Cuándo fue la, cuándo se estrenó esa obra? ¿Hace un año? ¿Hace dos años? No, un año no. ¿En este gobierno? Al final del año pasado. Pero claro que sí, que en este gobierno. Señores, nosotros estamos viendo la misma situación de hace un año, hace dos años, hace tres años. Estamos peor. Bueno, peor. Bueno, yo diría que lo mismo. Es decir, lo que hay que averiguar ahora, porque si eso se hizo con esa misma cantidad de dinero, porque estamos en lo mismo. O sea, ay, que no, se haga ahora. No. Un momento. Necesito hacer una pregunta. Pero en esa ocasión que se estrenó, ¿fue con fondos del Estado? No, señores. El escándalo que se ha armado es porque lo contrató el Ministerio de Educación. En esa ocasión fueron fondos privados. Fueron privados los fondos en su estreno, ¿verdad? El año pasado. Edwin, pero ayúdanos un poquito. Porque si son fondos privados, no hay ningún problema. Está hablando disparate. Ustedes, o sea, espérate. El que se está enredando solo aquí eres tú. Yo dije desde un principio que esa obra la adquirió el Ministerio de Educación. Que tú no supieras de la existencia de Mariposas de Acero desde antes, problema tuyo. Problema mío no. En mi opinión, yo me la perdí. Disculpa, problema mío no. Problema del espectador y mío también, donde tú tienes que dar el contexto. Porque como tú acabas de decir, para mí lo que me queda es que es una iniciativa del gobierno y que va a gastar 40 millones. Que eso primero no se ha hecho antes. No, pero esa parte sí está clara. Pero que no se había hecho antes. Pero que se está gastando los 40 millones de pesos. No, eso, exacto. Pero esa, que esa parte es, sí quedó clara. Noticia. Se había hecho antes, pero con fondos del sector caballero, privado. Caballero, esa es la que noticia. No tiene que ver con nosotros, excepto que yo no me enteré y yo con gusto lo hubiese visto. Entonces, ¿por qué? Bien. Yo estaba construyendo ahorita una narrativa. En tu mente cochambrosa. Lo que pasa es que yo estaba construyendo una narrativa de imaginándome, metiéndome en la mente de la ministra de Educación, de la ministra de Cultura, de cómo ella, ¿verdad? Lo que pasa es que tú la estimas y entonces te fuiste por la mejor versión. Estoy construyendo esto. Y de repente Edwin me dice, no, pero que eso ya se había hecho anteriormente. Y digo yo, pero la obra este se montó. Sí, ya se había montado. Y creo montado. Que hasta ganó el soberano. Y digo, no, pero si ya se ha montado, que es lo que yo estoy hablando. Bueno. Pero después entonces Edwin me dice, no, pero fue el sector privado que lo montó aquella vez. Ay. Ok, el punto dame es... Dame esos datos El punto es que caímos... Sí, esa parte es cierta. Dame esos datos de una vez, Edwin, para que no me ponga a hablar. Ahora, el punto es que... Sector privado, eso es otra cosa aparte. Que... Lamento, señores, que el único informado en este segmento sea yo. No. Y ustedes saben bien, quienes están viendo saben lo que estoy hablando. Sí, todo el mundo sabe que esa obra se hizo hace dos años con fondos privados. No hace dos años, tú ni sabes cuándo se hizo, está bien. Mírame a mí como una muestra del espectador que también no sabe, porque yo por lo menos no sigo el teatro y supongo que muchos de los que nos están viendo ahora tampoco, y es tu responsabilidad. Yo sí sigo el teatro y no me enteré. Dar el contexto para uno dar una opinión sobre esa información que tú acabas de dar. Ok. Creo yo. Ahora, en resumen, 40 millones de pesos es mucho, mucho dinero. Para seis presentaciones solamente. Seis presentaciones. Ahora, con 40 millones, ¿no se podría hacer algo así como un teatro maratón? Palacio de los Deportes o Estadio Olímpico. Y en lugar de seis presentaciones de una obra, tenemos, qué sé yo, seis obras diferentes para presentarse en el transcurso de una tarde. Y ya que es fondos públicos, entonces que la entrada sea libre. Claro, las restricciones, cero alcohol, sin armas, sin qué sé yo qué... Se preparan horarios, o sea, bueno, hay obras que son de temática más infantil, bueno, para 4 de la tarde, 5 de la tarde, tenemos los niños. Y luego ya a 8 o 9 de la noche tenemos la temática más adultas. Y gastamos lo mismo 40 millones, porque si se trata de gastar eso que sobró, porque verdad, nos sobraron 40 millones, vamos a promover la cultura, aunque no nos sobre, vamos a hacer el esfuerzo de gastar 40 millones. Pues entonces vamos a hacer algo con más alcance. Perfecto desde mi óptica, que los estudiantes tengan acceso al teatro, pero también, si vamos a gastar todo eso, pues vamos a darle acceso a otras personas. El Ministerio de Educación que se asegure de que la mayor cantidad de estudiantes posible vayan a verlo, sobre todo en esa tanda que sería la infantil. Y luego el resto de la ciudadanía tener acceso a esas obras. Hace unos años, en el Teatro Nurin Sanjay, se prepararon, creo que fue 2021, no recuerdo, se hicieron unas obras en Navidad, abiertas al público. Esa iniciativa está perfecta, pero en este caso el Nurin Sanjay quedaría pequeño, porque si vamos a hacer un montaje de 40 millones, bueno, pues vamos a tratar de traer más gente. Por eso se me ocurre el Palacio de los Deportes,
Centro Olímpico, Estadio Quisqueya. ¿Cuántas presentaciones tendría eso? Seis, dije. Seis presentaciones. Dije seis. Cuatro aquí y en Santiago, dos. O sea, cuatro en el Teatro Nacional, en la Sala Eduardo Brito. Y dos en el Teatro Nacional de Santiago. La verdad que a mí me parece mucho dinero para una presentación. A mí también. No porque no lo valga, insisto. Yo creo que la calidad, seguro que tiene, hace que valga posiblemente más de ahí. Ahora, no creo que sea el momento de que se dispongan de 40 millones de pesos para una sola obra o para una presentación con poco alcance. Si se trata de promover la cultura y hacemos el sacrificio de gastar. De otro modo, vamos a economizar. Bueno, esto es La Quinta Pata de Leo Medina, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.